La tercera de las cuestiones clave en la interpretación y en la comprensión del Quijote es la que hace referencia a lo que vamos a denominar la gramática del Quijote, la gramática de la novela, es decir, el conjunto de normas, de reglas, de construcción, de arquitectura, de ingeniería literaria, que en definitiva permiten formatear o formalizar los materiales literarios que constituyen esta novela. Cuando hablamos de la gramática del Quijote, naturalmente estamos hablando de la gramática barroca del Quijote, porque la barroquización de la literatura es lo que hace posible, sobre todo a lo largo del siglo XVII, la globalización del hecho literario, formateada, insisto, en español, desde el contexto de la literatura española y desde la tradición de la genealogía literaria hispano-grecolatina. Bien. La gramática del Quijote, es decir, el conjunto de reglas que formalizan los materiales literarios objetivados en la novela, junto con las ideas objetivadas también en esos materiales literarios, apela naturalmente a lo que desde el punto de vista de la teoría literaria clásica, podríamos decir, en términos correctos, estructuralista, sería efectivamente las partes sintácticas de la novela, es decir, lo que podríamos denominar como las partes extensionales o integrantes de la novela, es decir, los personajes, las acciones o funciones narrativas, los tiempos, los espacios y las diferentes formas del lenguaje literario, formas a través de las cuales el lenguaje literario articula y conceptualiza todos estos elementos y todos estos componentes. Insisto, los personajes, las funciones, las situaciones, el tiempo y el espacio, lo que Bakhtín llamaba, y mucho antes que Bakhtín también se denominaba el cronotopo, pero sobre todo las funciones, es decir, la acción del personaje definida desde el punto de vista de su significación en el desarrollo de la intriga, tal como Prop definía el concepto de función. Todas estas cuestiones, todos estos asuntos se articulan sobre todo, se nodulan sobre todo en los personajes, porque el Quijote sigue una estructura múltiple. Por un lado, aparece una estructura de desfile de personajes diferentes. Personajes van desfilando a lo largo de toda la novela. Por otro lado, hay uno, que son dos personajes, un personaje desdoblado, Don Quijote y Sancho, que van unificando las diferentes modulaciones, oscilaciones, diversidades que van desarrollándose a todo lo largo de la novela. Por lo tanto, es una estructura genuinamente barroca en la que confluyen, a través de prospecciones hacia adelante y hacia detrás, a través de transversalidades, como se dice ahora, a lo largo de todo el conjunto de la novela y a través, pues, de relaciones, podríamos decir, longitudinales, a todo lo largo de la novela, relaciones longitudinales, transversales, prospectivas, es decir, confluyen todos los elementos. Es también la gramática del Quijote algo que nos permite identificar los términos, las relaciones y las operaciones que tienen lugar dentro de lo que es la formalización discursiva de los contenidos materiales que constituyen la historia. Pues bien, en toda esta gramática que nos exigiría la lectura completa de la novela, la identificación de los personajes, la clasificación de sus funciones, el emplazamiento en el tiempo y en el espacio de sus situaciones narrativas, y por supuesto, el análisis de las diferentes modalidades de representar formalmente a través del lenguaje el sentido de lo que se está ejecutando y de lo que se está interpretando, toda esta gramática de la novela exige ir aventura por aventura, personaje por personaje, episodio por episodio, capítulo por capítulo, analizándolo absolutamente todo. Aquí vamos a proponer una muestra, vamos a proponer un ejemplo, vamos a hacer referencia al episodio de Grisóstomo y de Marcela, de esos dos falsos pastores que, simulando lo que no son, protagonizan una historia de amor trágico no correspondido por parte de la dama, por parte de la galana, por parte de la zagala, por parte de la mujer. Bien, el episodio al que asiste Don Quijote casi como una figura invitada, como un personaje invitado, como una cámara que va focalizando lo que ve, constituye uno de los primeros, probablemente el primer entierro civil de la literatura española. Si no fuera porque ya en la Galatea, Cervantes, con la muerte de Telesio, había ensayado también otro entierro civil. Pero este es aún peor porque el difunto Grisóstomo se ha suicidado, se ha quitado la vida, en una especie de eutanasia aurisecular, una muerte de amor, por así decirlo.
pero que no deja de ser, evidentemente, un acto reprobado por el Concilio de Trento, condenado como desde el primer momento, desde el primer minuto de la historia de la Iglesia Católica. El cristianismo condenó, la Iglesia Católica tras la Reforma y antes en la Iglesia Cristiana, condenó siempre el suicidio. De tal manera que es un entierro laico, es un entierro civil que reproduce, digamos, los modales de un mundo antiguo, de un mundo idealizado, completamente como idealizados son y están los personajes que lo protagonizan, Grisóstomo por un lado y Marcela por el otro. Tengas en cuenta que tanto Grisóstomo como Marcela son pastores fingidos, ficticios. Inicialmente Marcela decide llevar una vida pastoril completamente ideal para sustraerse a las normas de una sociedad en la que tiene tres opciones, es decir, quedarse soltera, ingresar en un convento o casarse con un hombre. Y opta por quedarse soltera, pero por sustraerse al espacio urbano y situarse en un espacio ya no rural, sino simplemente en un espacio absolutamente naturalista, en un espacio completamente idealista, donde la misantropía reemplaza a la filantropía y donde el anedonismo reemplaza cualquier otra forma de placer humano mediante relación social, por decirlo suavemente. De tal manera que, a imitación de la vida galateica o pastoril de Marcela, Grisóstomo decide hacerse pastor para de esta manera introducirse en el espacio en el que habita Marcela y de esta manera pues seducirla y exigirle de alguna manera a través de una seducción un tanto inquietante, porque quien seduce no tiene derecho a exigir por el hecho de seducir, un amor correspondido por parte de la zagala, por parte de la pastora realmente fingida también. El caso es que, contraviniendo las convenciones del género pastoril, la pastora rechaza al fingido pastor Grisóstomo, lo cual resulta sorprendente, resulta un choque de expectativas, y este, incapaz de superar esa negativa, decide suicidarse, pretextando una muerte de amor, una muerte por amor, en definitiva. Se presenta, y vamos a citar el texto, se presenta el cadáver ya muerto de Grisóstomo, porque a Grisóstomo no lo conocemos en vida, lo conocemos ya difunto, por parte de uno de los pastores que lo acompañan, que acompañan a su séquito, que se llama Ambrosio, y dice lo siguiente, este pastor Ambrosio: este cuerpo, señores, que con piadosos ojos estáis mirando, fue depositario de un alma en quien el cielo puso infinita parte de sus riquezas. Grisóstomo venía de noble familia, era un aristócrata, casi un hidalgo, podríamos decir, o algo más que un hidalgo, y renunció a todo por el amor a Marcela, el amor que él se inventó a sí mismo y que él generó sin que Marcela tuviera nada que ver en ello. Es decir, que Marcela no es responsable de los sueños que los demás tienen con ella. Eso es algo enormemente importante. No somos responsables de lo que hacemos en los sueños de los demás o en las pesadillas de los demás. Ese es el cuerpo de Grisóstomo, prosigue Ambrosio, que fue único en el ingenio, solo en la cortesía, extremo en la gentileza, fénix en la amistad, magnífico sin tasa, grave sin presunción, alegre sin bajeza y finalmente primero en todo lo que es ser bueno y sin segundo en todo lo que fue ser desdichado. Bien, todo este hiperbólico elogio nos sorprende por parte de un individuo que simplemente ante la negativa de una mujer a satisfacer sus deseos amorosos, decide suicidarse. Quiero decir que cabe poner muy en tela de juicio todos estos dones de ingenio, de cortesía, de gentileza, de amistad, de magnificencia, de gravedad, de alegría, cuando simplemente porque una mujer le dice que no, decide suicidarse. Es decir, es muy sorprendente toda esta cualidad cuando realmente resulta tan vulnerable, por otro lado, ¿no? Estamos más bien ante un personaje tipo licenciado Vidriera, que no decía más que tonterías y, sin embargo, gozaba de la admiración de los doctores en teología de la Universidad de Salamanca. Por lo tanto, ¿cómo estaría el nivel de esos doctores cuando aplauden las simplezas y las tonterías que decía un personajillo como licenciado Vidriera? Quiso bien, prosigue Ambrosio,
Fue aborrecido, quiso bien, fue aborrecido, adoró, fue desdeñado, rogó a una fiera, importunó a un mármol, corrió tras el viento, dio voces a la soledad, sirvió a la ingratitud de quien alcanzó por premio ser despojos de la muerte en la mitad de la carrera de su vida, a la cual dio fin una pastora a quien él procuraba eternizar para que viviera en la memoria de las gentes, cual lo pudieran mostrar bien esos papeles que estáis mirando si él no me hubiera mandado que los entregara al fuego en habiendo entregado su cuerpo a la tierra. Es decir, que a Grisóstomo le ocurre lo que le ocurre a muchos individuos contemporáneos a nosotros, que se creen dotados de una superioridad moral por el contenido de sus actos o por el contenido de su voluntad. Hay personas que creen que por sentir lo que sienten, tienen derecho a que sus sentimientos sean satisfechos por los demás. De tal manera que si alguien se siente enamorado de la pastora Marcela, se considera con derecho a obligar a la pastora Marcela a que se enamore de él. Del mismo modo, hoy día hay muchas personas que, en posesión de tales o cuales ideas, consideran que tales ideas tienen una grandeza moral superior a las ideas de los demás y que, por tanto, los demás están obligados a renunciar a esas ideas para aceptar las ideas de aquellos individuos que, poseídos por una especie de imaginación o de ficción que considera que sus ideas son superiores a las de los demás, pues de esta manera pretenden subyugar a los demás. Claro, esto es un engreimiento superlativo, que es el engreimiento que tiene el pastor Grisóstomo, el falso pastor Grisóstomo. Es decir, él cree que porque ama a Marcela, Marcela está obligada a amarlo a él. Del mismo modo que cualquier tipo de persona cree que por tener determinadas ideas, sus ideas son mejores y más valiosas que las ideas de los demás, simplemente porque son suyas. Y simplemente porque esas ideas tienen una carga emocional superior a la carga emocional que tienen las ideas de los demás. Es decir, que las ideas hoy día, como en su momento las ideas de Grisóstomo, valen en tanto que son más sentidas, más intensamente sentidas por quien las tiene, ¿verdad?, que objetivadamente interpretadas por quien las recibe. De tal manera que la fuerza de las ideas no estaría en la objetividad de esas ideas, sino en la pasión personal y humana con las que esas ideas se hacen sentir a los demás. De tal forma que las ideas son más verdaderas en tanto que quien la siente con más intensidad que otra persona. De tal manera que uno puede sentir una aversión infinita hacia el prójimo y esa idea tendrá un valor de convicción superior a aquel otro cuyas ideas resulten menos intensamente sentidas. Claro, esto es una auténtica aberración. Esto es una auténtica aberración. Esto es lo mismo que decir que una persona vale más por sus sentimientos que por sus ideas. O que un profesional vale más por sus sentimientos que por su currículum vitae, por ejemplo, ¿no? Claro, fuera de este contexto, o interpretando estas ideas en un contexto diferente, estas ideas nos parecen aberrantes. Pero es la tesitura en la que se sitúa Grisóstomo. Es decir, alguien que cree que el valor de las ideas depende de la fuerza con la que esas ideas se sientan y con la fuerza con la que el sentimiento de esas ideas se impone al sentimiento de los demás, ¿verdad? Claro, frente a Grisóstomo lo que tenemos es una mujer completamente apática, completamente frígida respecto a la dimensión sexual humana y completamente anedónica, es decir, que no siente ningún placer, no siente ningún móvil hedonista para justificar su forma de ser o su forma de vivir. Es frígida, es anedónica o es simplemente apática y tiene tanto derecho como cualquier otro a no sentir ningún tipo de interés ni por Grisóstomo ni por absolutamente nadie. Por lo tanto, no hay ninguna razón para imponer que unas ideas, si son más sentidas, más intensamente sentidas que las ideas de los demás, tengan más valor. Porque esto simplemente supone reducir lo que es el ser humano a sentimiento y no a ideas. Y los seres humanos no pueden reducirse a lo sensible porque lo sensible exige siempre lo inteligible, ¿no? Hasta tal punto que si desarrollamos lo sensible a expensas de lo inteligible, llegará un momento en que no sabemos explicar cuál es el contenido de lo que sentimos. Por lo tanto, el hecho de que Grisóstomo tenga la muerte comparable a la del sacrificio de un dios, a la muerte de Sócrates, como diría Borges, el sacrificio de un dios, o a la muerte de Cristo, que según las escrituras muere para redimir a la humanidad, no sabemos muy bien de qué, porque la humanidad sigue igual
que en los tiempos anteriores a Cristo, pero es el sacrificio de una divinidad, ¿verdad? Es decir, Sócrates toma la cicuta, Cristo se deja crucificar, siendo un dios que podía haberlo impedido, y Grisóstomo, pudiendo vivir, opta por el suicidio ante el rechazo amoroso de Marcela. Y opta por el suicidio en una época en la que, apenas unos años antes, en 1555-1565, el Concilio de Trento prohíbe explícitamente el suicidio en la ficción, prohíbe incluso el suicidio en la ficción, lo cual implica tomarse la ficción en serio como un estímulo que invita a terminar la vida, a poner fin a la vida. Y dice Grisóstomo: yo muero en fin porque nunca espere buen suceso en la muerte ni en la vida, pertinaz estaré en mi fantasía. Indudablemente es una fantasía, pero una fantasía nihilista que conduce a la nada. Oh, en el reino de amor, fieros tiranos, celos, ponedme un hierro en estas manos, deme desdén una torcida soga. Hace una referencia clarísima a instrumentos letales, a instrumentos mortales. Un hierro en estas manos puede remitir a un puñal, que provoca la muerte, o una torcida soga puede remitir a la horca, es decir, al suicidio por ahorcamiento, ¿no? Por lo tanto, no cabe tampoco por parte de Grisóstomo ningún tipo de esperanza posible más allá de la muerte terrena. No hay un más allá, no hay una inmortalidad. En todo caso, puede haber el recuerdo audaz o de una presunta fama, como diría Virgilio, la fama es la más veloz de todas las plagas, acerca de lo que fue la muerte de este hombre, que por otro lado muere difamando y calumniando a Marcela, a la que acusa de no haber cumplido una obligación que solo tiene su origen en los sentimientos, en la fuerza de los sentimientos de Grisóstomo. Es decir, que la fuerza del sentimiento de amor de una persona hacia otra no obliga a la otra a aceptar esos sentimientos, por muy fuertes y por muy dignos que sean, indudablemente. Sean estos sentimientos de amor o de ideología política, por muy fuertemente que se sienta la experiencia amorosa o por muy fuertemente que se sienta la experiencia ideológica de una u otra opción política, los destinatarios de esos sentimientos no tenemos por qué aceptarlos impunemente, no tenemos por qué aceptarlos sin razones. Sin razones. Lo cierto es que Marcela, antes de que aparezca, ha sido infinitamente denostada por todos los que hasta ese momento han hecho acto de presencia, porque ni uno solo de ellos ha abierto la boca si no es para calificarla con todos los aspectos negativos que se puede calificar a alguien que no acepta la intensidad pasional que le profesa una persona. Entonces, claro, a Marcela se la califica de pastora homicida, de enemiga mortal del linaje humano, nada menos, enemiga mortal del linaje humano, algo así como el ángel exterminador, una cosa por el estilo. Claro, evidentemente, de Marcela se dicen una serie de cosas que son absolutamente falsas y que los hechos demuestran, incluso antes de que ella hable, que son absolutamente falsas todas esas acusaciones. Porque, insisto, no somos responsables de lo que hacemos en los sueños o en las pesadillas de los demás. Claro, si el señor Grisóstomo tiene una ansiedad que no puede satisfacer de otra manera y tiene sueños o pesadillas con Marcela, Marcela no es responsable de eso. El responsable será el señor Grisóstomo, en todo caso el psicólogo al cual debería acudir, por decirlo en términos modernos y extemporáneos. Pero claro, no somos responsables de los sueños y de las pesadillas y de las patologías oníricas que los demás tienen por nuestra causa. Entonces, claro, en la canción de Grisóstomo se dicen una serie de cuestiones que suponen una acusación clarísima hacia Marcela, y vamos a leer aquí algunas de ellas. Porque antes, insisto, de que hable Marcela, se advierte por boca de Vivaldo que los celos imaginados y las sospechas temidas como si fueran verdaderas hicieron, ¿verdad?, a Grisóstomo comportarse de ese modo. Bueno, y la patología, evidentemente, y la patología, porque en Grisóstomo lo que hay es una psicopatología que induce al suicidio, porque si no, el desenlace no habría sido este, evidentemente. Si cada vez que alguien nos dice que no, incurrimos en suicidio o incurrimos en homicidio, es porque tenemos un problema más que psicológico, evidentemente. ¿Qué dice Marcela ante esto? Pues Marcela hace unas declaraciones que han sido interpretadas de forma también radicalmente opuesta por muchos de sus lectores. Dice Marcela: yo nací libre. Bien, y la primera pregunta es,
¿Usted, señora Marcela, nació libre de qué? ¿De enfermedades? ¿Nació libre de morirse? ¿Nació libre para escoger la lengua que quiere hablar? ¿Nació libre para elegir la época histórica en la que hubiera querido nacer o el territorio del planeta Tierra en el que hubiera querido nacer? No, usted no nació libre. Usted nació en unas condiciones que suponen la península ibérica, las tierras de la Mancha y las posibilidades de hacerse pastora, porque usted no puede hacerse inspectora de Hacienda, por ejemplo. La libertad que usted tiene no le permite hacerse inspectora de Hacienda, ni ministra de Trabajo, ni ministra de Igualdad, ni presidenta de los Estados Unidos, o mejor dicho, presidente, porque estamos hablando de un participio activo que no admite género, en principio. Entonces ella dice, yo nací libre. Bien, la primera cuestión que hay que tener en cuenta cuando se habla de literatura es que la literatura es la negación del sentido literal. Por lo tanto, esta frase no la podemos interpretar en un sentido exclusivamente filosófico porque sería equivocado. No la podemos interpretar en un sentido exclusivamente platónico o espinosista o aristotélico o kantiano o hegeliano porque sería equivocado completamente. Cuando Marcela dice yo nací libre, lo que quiere decir es que ella nació libre de la obligación de tener que casarse con Grisóstomo, que es el contexto en el que estamos. No podemos descontextualizar esto. No está diciendo que ella ha nacido libre por encima de todas las circunstancias, sino que ella ha nacido libre de la obligación de casarse con Grisóstomo. Y para poder vivir libre, escogí la soledad de los campos. Es decir, libre en unos términos tales en los que no estuviera acosada permanentemente por Grisóstomo. Porque Grisóstomo en definitiva es un acosador molesto, por completo. Los árboles de estas montañas son mi compañía. Bien, tiene todo el derecho del mundo a tener como compañeros a los árboles y a vivir en la dendrología. Porque ante las alternativas que tiene, que es a vivir en un convento con monjas porque entra en una congregación religiosa, como hizo Sor Juana Inés de la Cruz, o a vivir en matrimonio buscando un cónyuge masculino, opta por renunciar a las monjas porque prefiere la compañía de las ovejas y opta por renunciar a los hombres porque prefiere la compañía de los árboles. Sin ver en estos últimos ningún símbolo fálico, ni sin ver en las ovejas tampoco el rebaño de Cristo. Que no habrá gente, no faltará gente que vea en las ovejas el rebaño de las hijas de María y en los árboles, pues, todo tipo de símbolos fálicos. Nada de esto está en el pasaje cervantino. Ella dice, prefiero los árboles de estas montañas porque son mi compañía. Las claras aguas de estos arroyos son mis espejos. Con los árboles y con las aguas comunico mis pensamientos y hermosura. Bien, no había Facebook en aquella época ni Twitter, entonces ella comunica su hermosura y sus pensamientos con los árboles y con las aguas. Otra psicópata también, evidentemente, porque no hay nada que comunicar, pero el idealismo del contexto es lo que remite. El cielo aún hasta ahora no ha querido que yo ame por destino. Bien, esta afirmación entra en contradicción con lo anterior, porque ella nace libre pero acepta que solo el cielo tiene poder para determinar su voluntad. Que en principio es una voluntad exenta de coacciones humanas, pero disponible, es decir, a merced de coacciones divinas. Por lo tanto, en fin, yo nací libre hasta donde Dios diga lo contrario, ¿no? Con lo cual es una libertad muy propia de un mundo antiguo, muy propia del antiguo régimen. No es la libertad de Don Quijote, que se pasa la voluntad de Dios primero por sus caprichos personales, precisamente. Es decir, cuando alguien dice que Marcela es un personaje completamente moderno, no comprende que Marcela es un personaje completamente del régimen anterior. Es decir, cuando se habla de Marcela como un personaje feminista, habría que plantear si el feminismo está dispuesto a aceptar determinismos divinos, determinismos metafísicos. Porque no olvidemos que si Marcela es feminista, es una feminista que acepta los imperativos de Dios. El cielo aún hasta ahora no ha querido que yo ame por destino. Y pensar que tengo de amar por elección es excusado. Es decir, si por mí es, yo no me caso con nadie. Ahora, si el cielo dispone lo contrario, entonces yo acepto los imperativos de la providencia. Si yo conservo mi limpieza con la compañía de los árboles, ¿por qué ha de querer que la pierda el que quiere que la tenga con los hombres? Yo, como sabéis, tengo riquezas propias y no codicio las ajenas. Tengo libre condición y no gusto de sujetarme. Ni quiero ni aborrezco a nadie. No engaño a este ni solicito a aquel. Ni burlo con uno ni me entretengo con el otro. La conversación honesta de las zagalas de estas aldeas y el cuidado de mis cabras me entretiene. Pues nada, si es feliz con las cabras, no hay nada que decir.
Tienen mis deseos por término estas montañas, y si de aquí salen es a contemplar la hermosura del cielo. Y no por dedicarse a la meteorología, precisamente, Marcela, sino que contempla la hermosura del cielo en unos términos completamente idealistas que nada tienen que ver ni con la ciencia ni con la filosofía. Es una forma de hablar completamente, diciendo que, bueno, ella contempla la belleza del cielo y con eso se alimenta emocionalmente. Bien, pasos con que camina el alma a su morada primera. Es decir, ni que hablara Santa Teresa de Jesús. Este es el feminismo de Marcela, un feminismo neomonjil completamente. Es decir, aquí se enfrentan dos personajes absolutamente idealistas y radicalmente patológicos, que es, por un lado, la figura de Grisóstomo y, por otro lado, la figura de Marcela. Una mujer anedonista y un hombre con una psicopatología y unas egolatrías absolutamente intolerables. Como diría Coco Chanel, una mujer sola es una mujer que vive una vida de ficción. Pero no solo es una cuestión de mujer, es que una persona que vive sola es una persona que vive una vida de ficción.